Pues hola a todos, ¿cómo estáis? Soy Trufaul, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi casa, un día más para ofreceros pues un poco de Segunda Guerra Mundial y un poco de armas alemanas en concreto. Ya sé que algunos estabais esperando ya el resumen de Feindev, pero necesito un poco de tiempo, un poco de descanso para poder subiroslo y bueno, dar las gracias, como no, a toda la gente que me he encontrado con vosotros, que he podido intercambiar unas palabritas con algunos de vosotros en la feria y que, bueno, pues siempre es un placer encontrarse gente que te sigue, gente que te da las gracias por tu trabajo. Dicho esto, porque no me quiero extender, pues empezar diciendo hoy que os voy a hablar del Luftgauss A y B, el primer lanzador de misiles antiaéreos de la historia y que entraría en servicio en 1945 como un Manpad de primera generación, por decirlo de esta manera, y que espero que a lo largo de estas dos partes de este vídeo pues podáis aprender, al igual que lo hice yo al escribirlo, pues un poquito más sobre este tema. Y la Segunda Guerra Mundial, amigos, no es diferente a otras guerras acaecidas de la historia, ya que estas, al igual que iba a resultar más tarde pues la carrera espacial y lo que significó, y dentro de la Guerra Fría, pues fueron un poderosísimo, siempre fueron un poderosísimo catalizador para estos grandes avances de la ciencia y de la tecnología, tanto en el sector civil como en el ámbito militar, sobre todo en el segundo. Es penoso así decirlo, pero es que es la puñetera verdad, la puñetera realidad. Los avances militares contribuyeron intrínsecamente a los desarrollos acelerados, digamos, para uso civil, existiendo para ellos miles de ejemplos, pues cuando ya sabéis que el dinero fluye, todo avanza a gran velocidad. Cuando un país dispone de dinero, como dispuso Estados Unidos y ahora pues lo tiene China, pues todo avanza muy deprisa. Pero vayamos un poco a la época de la que hoy os quiero hablar, porque la Segunda Guerra Mundial muchos se iban a sorprender muchísimo por la cantidad impresionante de avances de todo tipo que iban a suceder en tan solo pocos años. Por desgracia, algunos de ellos pues no iban a ser de uso civil, iban a ser de uso militar, iba a perecer gente y siempre es una pena que todo sea de esta manera. Pero bueno, los alemanes son un buen ejemplo de lo que os estoy diciendo y en el que no están solos ni mucho menos, aunque ya sabéis que el mal que algunos llevaban en el corazón afectaría, por desgracia, a millones de europeos y de gente de otros muchos países del mundo de forma terrible. Y es que, señores, el pensamiento técnico-militar alemán dejó en ridículo a algunas naciones de las más avanzadas del planeta por aquel entonces, o al menos que se lo creían. Lo que ocurría con estas, como por ejemplo la francesa o la británica, es que se habían quedado ancladas en el pasado con ideas realmente absurdas basadas en el colonialismo y que venían un poco protegiendo con mano de hierro. Pero Alemania, en un momento en el que las, digamos, derrotas de la Wehrmacht se sucedían día tras día en 1944, dentro del escenario de la guerra, con crecimientos exponenciales de lanzamiento de miles y miles de toneladas de bombas sobre el país, y esto unido a la falta crónica de muchas de las materias primas que les eran esenciales, como por ejemplo la gasolina, llevarían al Tercer Reich de los mil años a durar tan solo un suspiro. Curiosamente, en esos momentos, todos los altos cargos, digamos, cercanos, o no, a Hitler, ya se agarraban a toda clase de ideas absurdas, muchas de las cuales ya han estado en este canal, con nuevas esperanzas o nuevas propuestas que podían activarse o no en función de las necesidades del propio momento, y algunos de los cuales ya eran proyectos, digamos, que se habían dejado en el limbo desde mucho antes de la guerra, incluso desde 1930. Obviamente esto tenía que terminar como una ensalada, como una auténtica locura de ideas y que finalizaría con el nacimiento literal de centenares de proyectos, algunos dignos realmente de la Guerra de las Galaxias, de George Lucas. De puertas adentro, Alemania o la Alemania de Goebbels se quedaba literalmente sin voz, al igual que el propio Hitler, hablando de la pronta llegada de uno u otro tipo de arma que iba a girar la guerra como si de un calcetín se tratara y siempre a su favor. Las comúnmente llamadas Wunderwaffen o armas milagrosas o armas de represalia, si nos ceñimos a los términos propagandísticos de Goebbels, se cimentaron sobre la base de nuevas ideas técnicas muy avanzadas, algunas de las cuales ya, como os he dicho, se habían empezado a hablar hacía muchos años y que por arrogancia
simple corrupción o falta de necesidad en ese momento, literalmente se habían quedado en el limbo de la ciencia. Con estas armas, Alemania tenía que frenar la victoriosa ofensiva de los aliados, tanto del este como del oeste, logrando un punto de inflexión en la guerra que al menos les permitiera el poder negociar con alguno de los dos bandos y terminar la sangría que estaba ocurriendo. Resulta incluso curioso que en esta última etapa se depositaran tantísimas esperanzas cuando se veía que iba todo a ser inútil. Y bueno, que no se le podía dar la vuelta al tema. Estaban siendo machacados día y noche y no se podía parar. De hecho, cualquier sistema de armas de represalia, por extrañas que parecieran, se aprobaba y se les destinaba recursos y personal. Y esto iba obviamente a estimular la imaginación de diseñadores, de técnicos y de ingenieros que literalmente iban a atiborrar las, digamos, oficinas del RLM de planos, de sueños, de algunos proyectos que, bueno, literalmente ni el mismísimo señor Scotty de Star Trek se hubiera atrevido a proponer al comandante Kirk. En un año se ofrecieron a las Fuerzas Armadas Alemanas cientos de posibilidades, literalmente cientos de posibilidades. Algunas de esas armas no tan solo no pasarían de los planos a maquetas y posteriormente nada en absoluto, sino que algunas sí que lo hicieron. Pasaron de maquetas a maquetas reales, de planos, posteriormente a pruebas. Bueno, un poti-poti de historias, o sea, un cúmulo de proyectos y cosas de miles de ramificaciones que iban a, claro, pues obviamente, pues los recursos se destinan a tantas cosas que no llegas a nada con la mayoría. Bueno, algunos de estos sí que llegaron, pocos, pero como siempre digo, llegaron tarde, llegaron muy o demasiado tarde. Sobre todo para entrar en servicio en alguna de las armas o alguna de las ramas del ejército alemán. Algunas sí que llegaron, pero en míseras cantidades. Imposible que se pudiera cambiar nada. Pero estas fueron precisamente las conocidas como armas especiales, unos sistemas armamentísticos que iban a luchar pocos meses antes del fin de las hostilidades de 1945 y que, como os digo, llegaron tarde, muy tarde, y fueron, digamos, simultáneamente creados o a la creación de los famosos cohetes antitanque llamados Panzerfaust, que costarían pues tantísimas vidas y equipos a sus enemigos, tanto del este como del oeste. Se llevaron a cabo interesantes y muy prometedores trabajos de I+D en el diseño de un tipo de armas cohete para equipar la infantería de a pie y que eran completamente atípicas para esa época. Se trataba de sistemas destinados a derribar aviones enemigos. Realmente algo de ciencia ficción para los años 44 y 45 y que sus ingenieros no acabarían de pulir por falta de tiempo, pero que más tarde y ya en la posguerra, algunos, digamos, representantes aliados iban a acabar completando y aparecerían armas muy similares, no iguales, muy similares en concepto a las ideadas o preconcebidas por parte de los científicos alemanes y que venían, digamos, de ideas, de planos que se habían concebido 15 años antes de que empezaran las hostilidades con la invasión de Polonia. Pero pasemos a hablar un poco ya más a fondo de los sistemas portátiles de misiles antiaéreos. Repito, sistemas portátiles de misiles antiaéreos o MANPADS. Y a pesar de que la defensa antiaérea iba a resultar en los extractores del Tercer Reich una de las cosas pues que mejor habían solucionado y que más poder ofensivo ofrecían a la Wehrmacht, el problema de la protección de alto nivel y de sus fuerzas terrestres a la hora de enfrentarse a un posible ataque aéreo desde altura o de cazabombarderos se fue agravando, se fue estropeando con el paso de los años, sobre todo después de Stalingrado y la derrota del sexto ejército alemán. Eso sería no intrínsecamente la derrota de Stalingrado, pero sí la época en la que iba a perderse todo. Después ya os digo, en Kursk, en el Alamein, que se vio de forma clara que la aviación aliada ya se había adueñado de los cielos de todos los campos de batalla en el que estaba precisamente luchando Alemania. Y eso eran muy malas noticias. Fue el principio del fin para muchos que marchaban
hasta en ese momento tranquilamente por las carreteras de Europa, camino del frente, retirándose o bien simplemente trasladándose del punto A al punto B. Los cazabombarderos aliados iban a hacer verdaderos estragos entre las filas del ejército alemán y ya ni os cuento los cazabombarderos soviéticos. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado esta primera parte. No es que os haya contado mucho específicamente del Manpad en sí, es un poco la introducción a lo que será la segunda parte y a lo que vamos a meterle mucha más caña. Espero que os guste, espero que os haya interesado el tema de hoy y nos vemos mañana si Dios quiere, mientras os estoy preparando el tema de Feindev. ¡Hasta luego! ¡Chao, chao!